Buenos días a todos, a todas. Alberto Iturralde, ¿qué tal estás? Feliz, feliz. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo espero que no suene el timbre, ¿vale? Hoy estoy desde casa porque he cogido el COVID. No sé si lo había cogido antes o no. Enhorabuena. 2 años y pico después. Estoy un poco yo acatarrada. A lo mejor en algún momento le pido a Guille que me quite de cámara porque ando un poco pachucha. Pero bueno, la verdad es que es un placer estar aquí en casa y con toda la conexión, el cable, la mesa de sonido y todo, poder hacer radio. Esto está bien, ¿eh? Esto antes no era así. O sea, poderse conectar desde cualquier lugar del mundo y hacer radio y hacer un Twitch, Alberto, esto Es que está me muy bien. duele a Claro, no, hombre, mí. pero al final parece que son una serie de trabajos, ¿no? La tecnología también nos permite hacer la radio de cuando se llevaban los mamotretos ahí en los años 80 o los años 70 y ahora pues te puedes ir a cualquier lugar del mundo y lo que necesitas es una buena conexión y ya está. Sí, de hecho, hay algo que cuando, a ver, hay un discurso actualmente que en cierta parte tiene su lógica, que es que de algún modo estamos demasiados metidos en la tecnología, que yo creo que por error se dirige hacia el demonizar la tecnología. No, no, la tecnología es maravillosa. Otra cosa es el uso que hagamos en ocasiones de ella. Pero efectivamente es una maravilla el poder estar cada uno donde queramos y el poder comunicarnos. Yo reitero mi enhorabuena porque hayas pillado ya el bicho, porque es precisamente lo que le digo a todos mis allegados después de que yo lo pillé también, porque es que es lo mejor para estar 6, 7 meses tranquilo. Así es Sí, es que verdad. te deseamos que Ah, te recuperes. vale, claro. O sea, me voy a meter un buen veranito tranquila, ¿no? Joder, es que eso es una maravilla, Laura, por Esto es favor. Yo verdad, me he tirado es seis verdad, meses, que claro. se me van a acabar en cosa de un par de meses, me he tirado 6 meses en la gloria, despreocupado del coño bicho, hasta el punto de que he estado tú a tú con gente que tenía COVID sin ningún tipo de preocupación y de esto que te dicen, no, no te acerques mucho, que sí me acerco, si me da lo mismo, Ya. precisamente porque ya lo he pillado. Así es que enhorabuena, Laura, te tenemos que dar la enhorabuena y desearte que te recuperes enseguida, claro. Sí, no, sí, yo lo que no quiero es tanto ibuprofeno ni paracetamol porque llevo un buen tute además. Pero bueno, a ver, venga, que nos vamos al mercado, nos vamos al tute de lo nuestro. Lo primero que te tengo que decir, Alberto, bueno, bienvenidos a todos que veo que ya os estáis incorporando por aquí. ¿Tú quieres hacer algún comentario sobre la escala de los gráficos o pasamos página? No, 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 no. Yo siempre explico que el gráfico, mira, esto lo aprendí yo con Antonio Sá del Castillo, con un comentario que le escuché una vez y me hizo reflexionar. A veces de la gente que sabe, escuchamos cosas porque reflejan esos comentarios una experiencia. Y hay que reflexionar. Yo recuerdo que le preguntaron una vez, le dijeron, oiga, ¿cuál es el mejor indicador que hay que para mirar gráficos? Y él dijo, lo dijo además categóricamente, dijo, el precio, solo el precio. Claro, en aquel momento yo me di cuenta, porque en aquel momento yo estaba, además este comentario de la escala de los gráficos lo vamos a llevar también a indicadores y a más cosas. Vais a ver por Vale. qué. Y esto es muy interesante, porque a lo largo de vuestra trayectoria de especuladores, vais a utilizar indefectiblemente indicadores. Y viene muy bien lo que decía Sá del Castillo a ese respecto, porque también se utiliza en la escala gráfica, ¿eh? Y luego explico por cuando nosotros utilizamos una herramienta referenciada al precio, nosotros en realidad estamos viendo el precio de otra manera. Estamos viendo una línea, en el caso de los indicadores, que de algún modo está reflejando algo que ya se contiene en el precio. ¿Y qué nosotros no sabemos ver? Necesitamos esa herramienta para que nos acorte el camino. Luego, ¿qué es lo que pasa en realidad? Que si utilizamos un indicador es porque no sabemos ver el precio en limpio. Bueno, pues tenemos que esforzarnos y tener, es muy importante, tener el trabajo suficiente, la experiencia suficiente, el esfuerzo suficiente para intentar entender el precio en limpio, sin necesidad de ningún indicador. Claro. Como cuando estáis empezando, o si alguien, por ejemplo, dice, bueno, yo es que no tengo destreza o no termino de verlo, no tal, ¿vale? Pues tú utiliza un indicador. Pero fíjate, yo siempre que han preguntado por indicadores y alguien me dice que necesita indicadores, le digo, bueno, utiliza el indicador, pero siempre al lado del precio. Normalmente el indicador siempre va, en todos los gráficos lo veréis, que la gente lo coloca debajo del precio. Pero a la hora de ver cómo actúa el indicador, hay que intentar también ver cómo lo está haciendo el precio para intentar comprender qué está viendo el indicador que pueda estar siendo reflejado en el precio y nosotros no estar viéndolo, ¿de acuerdo? Porque necesitamos el indicador. Ahora vamos a la escala. Bueno, iba a poner otro ejemplo más, pero no sirve. La escala, yo siempre lo explico, lineal. Esa es la escala. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a ver el precio, no necesitamos alterar la escala para nada. Para nada. La prueba es, y fíjate, es muy sencillo. Yo nunca he abierto un gráfico logarítmico, nunca.
hay que adecuar la escala normalmente a el, es decir, a la forma, a la, la escala que a nosotros nos ayuda a sacar las mejores conclusiones. Y yo sé que en la lineal, se sacan las mejores conclusiones sin necesidad de más. Pero puede ser que tú necesites la escala logarítmica, por lo que sea, o la escala o lo que quieras, o un indicador, o fijaos, lo que voy a decir suena absurdo, pero no lo es. Os lo voy a proponer para que hagáis el ejercicio. Si no tenéis mucha habilidad a la hora de ver gráficos, haced algo que suena absurdo, pero tiene su lógica. Dad la vuelta al gráfico. Aquí tenemos el DAX, aquí enfrente de pantalla. Vamos a ver si consigo, porque hace mucho que no hago estas cosas, ver cómo se hace en el Visual Chart lo de dar la vuelta a un gráfico. Escala invertida, a ver si lo encuentro. Mira, voy a activar la escala invertida. Aquí tenéis, el gráfico al revés. Bueno, cuando no tenemos simetría a la hora de mirar los gráficos, lo cual es muy frecuente cuando se comienza a mirar gráficos, a veces, para ver qué es lo que le viene a un precio, nos resulta más fácil si le damos la vuelta. Es decir, ahora mismo claramente el precio del DAX estaría alcista y con mucha pinta de seguir subiendo. Para una persona que no tiene la simetría bien asentada, esto es claro. El DAX tiene pinta alcista de seguir subiendo más. ¿Tienes, Alberto, ¿tienes el gráfico ahí? Perdón. Esto ha sido fallo mío porque no me he acordado. A ver. Perdonad. Voy a hacer otra vez el mismo ejercicio. Os voy a colocar el DAX en una escala normal. Sí. Vale, venga, vamos ahí. Esa pregunta es buenísima la que has hecho porque nos sirve mucho para explicar. A ver. Escala invertida, desactivar. Aquí está. Este es el DAX normal, como lo vais a ver en cualquier gráfico normal que podéis ver en cualquier sitio. Vamos a invertir la escala, porque ahora decís, bueno, yo estoy aquí un poquito pendiente de qué puede hacer el DAX. Bueno, pues lo que hacemos es invertir la escala y una persona que no tenga la simetría asentada, porque no tiene experiencia en gráficos y siempre ha comprado acciones y normalmente siempre ha buscado subidas, aquí lo que ve claramente, y le va a resultar más fácil verlo, es que el DAX va a subir. Le va a resultar más fácil. Otra cosa es que cuando ya tienes experiencia te da igual uno que otro, porque ya estás acostumbrado a largo o corto, con lo cual no necesitas hacer esto. Pero al principio yo cuando empecé, me di cuenta de que haciendo esto, estaba en el año 99-2000, digo, ostras, digo, pero si esto esto es precisamente el fallo que yo tengo, que no tengo simetría a la hora de mirar los gráficos. Entiendo más que va a haber caídas cuando doy la vuelta al gráfico y veo que va a subir. ¿Vale? Luego aquí lo veis. ¿Esto significa que hay que dar la vuelta a los gráficos? No. Eso significa que yo no tengo experiencia suficiente para interpretar los gráficos tal cual están. Es decir, ¿la escala logarítmica no es necesaria o cualquier otra escala para ver los gráficos? No. Significa que yo no tengo la habilidad de verlo en escala lineal. Y no pasa nada. Si no la tienes, utilízala. Es muy importante que tú utilices en el mercado aquello que te ayude a sacar las conclusiones más acertadas para tu operativa. La prueba de que no se necesita es que yo nunca lo uso. Y a mí me sirve de maravilla el utilizar la escala lineal. Luego, en realidad, no se necesita. El hecho de que una persona necesite andar con muletas no significa que sea mejor andar con muletas. Sí, significa simplemente pues que necesita andar con muletas. Y no pasa nada. Si necesitas muletas, úsalas. ¿De acuerdo? Es decir, no os preocupéis de cuál es la escala. Es la que a vosotros os sirva más. Ahora bien, no es necesaria. Y yo sugiero, esto sí, que a la vez que utilicéis la muleta, os pongáis la no muleta. Es decir, el gráfico en lineal, para entender por qué en lineal no hace falta absolutamente nada más. Nada más. Porque si no, al final, lo que terminamos es utilizando una escala logarítmica como un vicio. Pero es que es necesario, se necesita, tal. No se necesita. Puedes necesitar tú. Según vas adquiriendo destreza con los gráficos, quitas cualquier aditamento añadido. Por ejemplo, uno más. Las velas. ¿Es mejor las velas? Yo siempre explico una cosa de las velas. Es que este trozo es buenísimo, porque va a venir muy bien para que nuestros amigos se vayan acercando a los gráficos como ellos quieran, pero entendiendo cómo probablemente en el tiempo van a ir viéndolos. Lo explico. Cuando tú abres gráficos de velas, tienes un problema. Y es que visualmente, la mayoría del gráfico lo ocupa el cuerpo de la vela. No las mechas, no las partes superiores e inferiores que no están dentro del espacio comprendido entre apertura y cierre. Es decir, los mínimos y los máximos quedan fuera o muy difuminados en nuestro campo de visión. Se ven menos. Bueno, pues eso es un vicio a la hora de mirar los gráficos. ¿Por qué utilizo yo la barra diaria, la normal, la de apertura, máximo, cierre y mínimo? Porque en esa vela tú puedes ver lo mismo que se ve, en ese tipo de barra, puedes ver lo mismo que se ve en las velas con un poco de entrenamiento. No necesitas más. Y ahí ves
cuando hay volatilidad, porque el cuerpo de la barra es muy grande, cosa que no ves igual de bien cuando hay velas. Porque la vela te reduce el cuerpo, no te pone los mínimos y los máximos, y si ha habido un gran latigazo en esa sesión y el cuerpo es pequeño, apenas ves la volatilidad. Entonces, yo lo que sugiero siempre es que se utilicen las menos modificaciones posibles, la mayor sobriedad, porque eso nos hace tener una habilidad mayor con el tiempo a la hora de analizar gráficos. Pero, si estáis empezando y necesitáis indicadores, escalas logarítmicas, dar la vuelta al gráfico, velas, lo que queráis, usando, pero con la vocación de volver a lo más sencillo y lo más sobrio, que es justo lo que yo utilizo. No tiene la pregunta de si es necesaria un indicador, es absurda. Por ejemplo, ¿por qué? Yo no los uso. Es que nunca, yo abro un gráfico, ustedes cuando me preguntan, vosotros cuando me preguntáis, yo es que muchas veces no he visto el gráfico del que estáis preguntando. Y en menos de 2 segundos os digo, esto tal. ¿Por qué? Porque ya he hecho ese proceso de hacer sobrio la fuente de datos. Y eso me permite en un momento tener una idea más aproximada de lo que va o que puede suceder en un valor, sin ninguna alteración, ni logarítmicos, ni indicadores, ni dar la vuelta, ni velas. Es decir, nada, lo más sobrio. Pero mientras tanto, mientras hacéis ese proceso, es normal que utilicéis eso. Pero ya lo veis, y lo vais a ver siempre conmigo, que yo nunca utilizo ningún indicador, ninguna escala, ni absolutamente nada. El indicador muchas veces, o las escalas, sirven para ver lo que no hay en el gráfico. Ya, bueno, y de hecho lo de los indicadores es muy cuestionado. Hay quien los utiliza sí o sí, pero efectivamente es muy cuestionado. A ver, alguien comenta por aquí, tenéis muchos comentarios, buenos días a todos que os vais incorporando. Alguien dice lo de la locura de poner gráficos al revés. Fijaos que incluso con analistas técnicos que son de escuelas completamente diferentes y que son antagónicos, yo con todos, lo que acaba de hacer Iturralde, me lo han hecho en privado para explicarme cosas de análisis técnico. Para nada, ¿eh? Es un ejercicio buenísimo lo de darle la vuelta a los gráficos. Exacto. ¿Y por qué te cuesta ver que un gráfico te indica un precio alcista, pero si le das la vuelta sí que te lo indica la baja? De verdad, hacer el ejercicio porque te ayuda a entender mucho el mercado. Yo con lo de las velas, mira que yo no tengo ni idea de análisis, ¿eh, Alberto? Yo con lo de las velas, sin embargo, ahí me haces, bueno, dudar un poco, porque sí que es verdad que las famosas mechas que deja la vela, ¿no? Incluso aunque cierre, que el cuerpo de la vela sea blanco porque acaba cerrando por encima del precio de apertura, pero a lo mejor estas jornadas lo hemos visto, ¿no? Esas grandes jornadas en las que ha habido una vuelta del mercado, porque a veces ha sucedido, ¿no? El mercado ha llegado a caer un valor, ¿no? Ha llegado a caer un 5, un 6, un 8% y luego finalmente ha cerrado, o incluso en negro, porque ha cerrado por debajo del nivel de apertura, pero ha cerrado con un, pero prácticamente insignificante, ¿no? Y es verdad que lo que hace una mecha de esas es darte más información, ¿no? Otra cosa es que para tu mirada limpia del mercado, a mí me pasa igual cuando voy a una rueda de prensa. Yo voy a una rueda de prensa, escucho al político de turno o al empresario de turno, empresaria, me da igual, hablar 15 minutos y yo ya sé cuál es el titular. Y Claro, pero porque llevo 20 y pico años sacando titulares. Exacto. Entonces sé cuáles son los 15 segundos del corte de voz que Luis Vicente y yo vamos a escuchar en la radio. Yo lo pillo, ¿vale? Pero porque la experiencia, las primeras ruedas de prensa a las que yo iba, yo llamaba a la redacción y decía, oye, ha dicho tal, ha dicho cual, la verdad es que yo no sé qué es lo más importante, dudaba. Ahora me doy cuenta al momento de los 20 y pico años de atrás, ¿no? Yo supongo que con el análisis o con cualquiera de vosotros en el oficio o profesión a la que os dediquéis, es un poco también pasa, ¿no? Claro, eso depende de la experiencia. Fijaos, yo cuando traigo el VIX, no es un indicador que refleje el precio inmediato del SP500, refleja un aspecto de las opciones del SP500. Entonces, en la medida en que está atrayendo un dato nuevo, sí sirve, merece la pena traer el VIX. Sin embargo, en el gráfico del SP500 o cualquier otro, es lo que dice Laura. Dijo, yo es que he analizado tantos gráficos, en mi caso, que digo, veo esto y digo, le queda caída. O probablemente aquí va a tener un rebote o tal y cual. En una rueda de prensa, Laura dice, imagínate que yo le digo, no, es que hay que escuchar del primero al último minuto. Y Laura te dirá, hombre, no sé si tanto hay que escuchar. Déjame un ratito a ver lo que veo. Y de repente tú ves la idea y dices, ya tengo el titular. O sea, puedo quedarme o no quedarme, pero ya tengo un titular que esto, con esto, la rueda de prensa la tengo fusilada. Esa es la idea.
Claro. Sí. Total, total. Oye, está MM Experience, está peleón, ya te estoy leyendo por ahí. Bueno, igual, vale. También que te lea y nada, no pasa nada. Aquí yo creo que cada uno, y esto es lo bueno de este espacio abierto, que aquí cada uno venga un poco a explicar cómo ve el mercado y cuál es el acercamiento que tiene al mercado. A ver, esta semana. No lo iba a leer, pero vamos, que todo. Ahora dice, todo desde el cariño. No, si yo ya sé que además, gracias a que nos tenéis. Cariño y a que podemos hablar de la manera en la que podemos hablar, estamos aquí los viernes o otros días de la semana. Antes de que se me vaya el di Alberto, di. No, venga, vamos con preguntas entonces. No pasa nada. Vale. No, antes de que se me vaya el tema que te quería preguntar por la recesión, porque ya se ha instalado esta semana el toll del discurso, vamos a hacer un programa especial el martes que viene, donde vamos a hablar de los CFDs, ¿vale? Pero como alguien ya te pregunta por ahí, sí que me gustaría que, aunque el martes me consta que te hemos pedido que nos acompañes un rato, porque a todos los que estáis en el mercado os hemos pedido un poquito de vuestro tiempo para que nos acompañéis a Luis Vicente a mí, martes 12 del mediodía, vamos a hablar sobre la intención de la CNMV de restringir o prohibir el uso de los CFDs para minoristas en España, y para ello va a hacer una consulta pública. Queremos tomarle el pulso. Os queremos tomar el pulso a vosotros porque sois los actores del mercado, quienes usáis los CFDs a título particular o luego, bueno, a título profesional, ahí la CNMV no se hace el planteamiento de la prohibición. Sí que me gustaría que nos dejes una sensación, al margen de lo que vayamos a comentar el martes, Alberto. ¿Es adecuado prohibir o restringir el uso de los CFDs para los minoristas? Absolutamente inadecuado. Venga, a ver. Pensaba que ya has terminado, sí. No, perdón. Es inadecuado. Inadecuado, absolutamente. Y tiene una función que ya les voy a adelantar, os voy a adelantar por cuál es esa la lógica de quien lo quiere prohibir. Es favorecer al sistema financiero obligando a tener mayor depósito de garantías en los bancos. Y sobre todo porque en los futuros el sistema financiero está realmente en su esencia robando dinero. Sin embargo, los creadores de CFDs, creadores de mercado de CFDs, se han introducido en los últimos 20 años a robar parte de ese negocio. Pero claro, es un robar parte de ese negocio que beneficia. Si tienes competencia para los grandes, es competencia esos creadores de CFDs. CMC, IG Markets, todos estos son competencia. Entonces los quieren eliminar para darle dinero al grueso del sistema financiero. Y a cambio, ¿y cómo lo hacen? Contándoos a vosotros que quieren velar por vuestros intereses. Entonces, ¿por qué no prohibís el tabaco? ¿Por qué no quitáis las máquinas tragaperas de los bares? ¿Por qué no prohibís los casinos? ¿Por qué? Pues porque eso da dinero en impuestos al Estado. ¿Os importa? El ciudadano os importa una M. Así de claro. Pero, sin embargo, favorecéis al corazón del sistema financiero, impidiendo a los pequeños operadores, que son esas compañías de CFDs, que ya son muy grandes, porque han ido creciendo desde los últimos 20 años. Pero que no son el corazón del sistema financiero. El corazón del sistema financiero es, en derivados, los futuros y las opciones, puro y duro. Y ahí, para poder intervenir, tenéis que colocar mayores garantías, lo cual también, de paso, le beneficia al sistema financiero teniendo más dinero retenido del vuestro. ¿Y eso en qué ayuda? A poder mover ellos más dinero mientras vosotros lo tenéis ahí parado. Que no. Eso es un engaño. Es decir, absoluto. Además, es una merma de libertades. ¿Por qué los has permitido durante 20 años? Ahora solo falta que se hagan reportajes en todas las cadenas que pagamos con nuestro dinero, en todas esas que les van las subvenciones nuestras, de 15 millones a Telecinco y todas las que os dicen que son privadas, pero son públicas en realidad. Ahora solo falta que empiecen a hacer documentales de gente que se ha arruinado con CFDs. Ahora, no te hagan documentales de quien se ha arruinado con las máquinas tragaperras, el bingo, el casino, que como pagan impuestos, pues obviamente maravilloso. No, eso es una estafa. Claro, alguien dirá, también pagamos dinero con la diferencia de precio de CFDs. Sí, pero es la misma que vas a pagar en futuros. La misma, el mismo dinero en impuestos. Es decir, que vas a pagar... Alberto, a mí me surge una duda, porque claro, el hecho de que las garantías tengan que ser mayores con los futuros hace que no sea tan accesible el mercado para el minorista, ¿no? Claro. Pero hay una realidad, ahora que has hablado de las pérdidas, incluso se dice en la cuña publicitaria de los CFDs que un 80%, más del 80% pierde dinero con estos productos. No sé si, bueno, vosotros que estáis por ahí podéis hacer algún comentario por el chat. Eso es lo que alega la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Y con las máquinas tragaperras, ¿qué porcentaje de gente gana dinero?
No, el 20% no, ¿no? Es decir, en máquinas tragaperras todo el mundo lo pierde. Todo el mundo. Porque el negocio está montado para eso. En un casino, a la larga, obviamente, todo el mundo lo pierde. Todo el mundo, porque el casino está organizado de esa manera. Entonces, que eso es una falsedad absoluta. Si tú realmente tuvieras un interés por el ciudadano, serías coherente. No, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? El dinero que se pierde en futuros es el mismo que se pierde en CFDs. Que es el mismo que se pierde en general en la bolsa a un especulador rápido. El mismo. En bolsa, todavía menos gente gana de los que especulan rápido, porque solo tiene un lado. Y se obliga a especular en el lado equivocado cuando llega el momento. ¿A qué no te dicen los que pierden en bolsa? Digo de los que tradean, no de los que meten ahí el dinero y meten todo a saber cuándo lo venden y se sabe si ha ganado o ha perdido. Entonces, como no te lo dicen, ¿por qué no te lo dicen? Porque eso, obviamente, es lo que te van a dar de alternativa. Sí, o por ejemplo, los planes de pensiones, ¿no? Podían hacernos un cálculo de lo que se pierde con planes de... Por ejemplo, eso no te lo dicen. ¿A qué eso no te lo dicen? Claro, porque eso no interesa. No, en el mercado de futuros vas a perder lo mismo que en CFDs. Hombre, obviamente vas a perder menos en el sentido de que tienes más garantías. Vas a estar más tiempo. Es decir, vas a perder lo mismo, pero vas a tardar más tiempo en perderlo. En el mercado de futuros, en lugar de haber un broker que se está aprovechando de lo que tú pierdes, hay un individuo que en teoría da liquidez que en realidad se está aprovechando de lo que tú pierdes. Y ese individuo es un miembro del sistema financiero en el formato que sea. Así es que no, es un engaño. Lo que le van a contar a la gente es falso, absolutamente falso, y lo saben. Esta semana han dicho dos cosas. Una, esa, y otra, han hablado de las criptos. Porque el Banco de España, para favorecer la imposición de la moneda digital del Banco Central, en este caso del Banco Central Europeo, ha atendido a los criterios del Banco Central Europeo. Hombre, tenemos que acelerar la moneda digital, que no es más que control del ciudadano, porque fíjate, las criptos generan inestabilidad en el sistema. Y va a la CNMV y dice, pero qué tontería es esa. No son más que especulación, no generan ningún problema. ¿Es así? Ahora sí que no usó el presidente de la CNMV la palabra piramidal, no la usó, pero lo describió como... Un sistema piramidal. Muchas veces sí, Bitcoin no piramidal. Lo es. Bitcoin no es piramidal. Sin embargo, si tenemos en cuenta que Goldman ha sido el creador de la burbuja de Bitcoin, pues hombre, no es piramidal, pero es una estafa típica del mercado. Y ya se irá viendo durante los próximos años, porque ello desde que comenzó a popularizarse Bitcoin en el año 2017, popularizarse, porque existía desde mucho antes, yo he insistido una y otra vez en que es algo especulativo y que la gente que se quede ahí se arruinará. Ya lo entenderán. Perderá todo el dinero que tiene ahí, no se va a arruinar. Todo el dinero que tiene, por la mayoría. Martes, salvo cambio de última hora que alguien me avise, martes que viene, 12 de la mañana, de 12 a 2, con Luis Vicente, con servidora, con muchos actores del mercado, simultáneo radio, simultáneo Twitch, especial CFDs, y qué tiene que hacer, qué podría hacer, qué debería hacer la CNMV, pero sobre todo, qué opina el mercado. Oye, ¿quién es el técnico? No sé si estáis de cachondeo. Porque yo no veo Cuarto Milenio. ¿Quién es el técnico que habla de Bitcoin en Cuarto Milenio? Que están diciendo por aquí. ¿Lo decís de cachondeo o lo decís en serio? No lo sé. No tengo ni idea. Vale. No tengo ni idea, pero sí que me da lo mismo. O sea, para hablar de productos especulativos, hay que hablar con un profesional de la especulación y de los precios. Y yo sí he explicado, es que para mí el saber que lo de Bitcoin va a suceder, o sea, que va a suceder, es lo más fácil del mundo. Pero lo más fácil. Entonces, bueno, se creen que es un análisis difícil de hacer, es muy sencillo. Bitcoin, veo a todas las personas sin ninguna experiencia en la especulación entrando en el mundo de la especulación. Eso es más viejo que el hilo negro. Ya, entonces, bueno, pero eso ya pasó con Terra y con todas estas. Es que la economía se repite. Yo no sé si en bolsa pasa, pero en economía en los últimos días o en los últimos meses se están viendo que movimientos, grandes empresas multinacionales que se parten en trozos, ¿no? Esta semana creo que ha sido Kellogg, que se lo escuchaba a mi compañero Javi Luengo, ¿no? Que contaba que se divide en tres. Bueno, hay muchas empresas que están dividiendo porque dicen que las partes por separado tienen más potencial de crecimiento. No os preocupéis, dentro de 20 años, y aún seguiremos aquí, no sé si haciendo Twitch o lo que toque, volverán a fusionarse. Porque correcto, los directivos considerarán
que las empresas, integrándolas, ahorran costes por la integración de equipos. Pues que siempre ha sido así. Si cogéis el libro este de Un paseo aleatorio por Wall Street, ahí te cuenta la época de todo, ¿no? Y bueno, pues con esto supongo que va a pasar igual. O sea, la entrada de especuladores en un activo sin saber qué es y probando, y gente que se arruina y gente que gana mucho dinero, porque siempre hay las dos partes. De hecho, para que alguien se arruine, alguien tiene que ganar mucho dinero, que es lo que pasa en el mercado, ¿no? Alberto, cuando alguien cruza un precio muy arriba, muy abajo, es que alguien está vendiendo. Si no, no habría acuerdo en el mercado. Esto pasa siempre, son ciclos. La cuestión es que el ciclo te pille con la decisión adecuada cuando vas a hacer algo en el mercado, sea el activo que sea. Sí, de hecho, fíjense, todos los emisores, por así decirlo, de criptoactivos durante los últimos años son los que en su mayoría se han llevado el negocio, se han llevado el dinero. Hace poco hablaban de Luna Coin. Luna Coin pasa de costar o de capitalizarse en 10.000 millones de dólares a valer no cero, pero casi. Entonces, no, es que el dinero se crea, no, el dinero lo crean los bancos de depósito con sus créditos. Pero en el mercado el dinero ni se crea ni se destruye. Sí es cierto que el apalancamiento tiene cierta influencia en el mercado, pero no, el dinero está ahí, lo que uno compra uno lo vende. Entonces, si alguien ha perdido dinero con el Bitcoin, es porque alguien lo ha ganado. Y yo he señalado en muchas ocasiones quién es el que lo ha ganado, que es Goldman Sachs. ¿Y quién lo ha ganado con Ethereum? JP Morgan. Eso es más viejo que el hilo negro. ¿Por qué? Porque si tú te pones a mirar quiénes son los que más informes han lanzado al mercado sobre un criptoactivo, te darás cuenta de que son ellos dos. JP Morgan sobre Ethereum y Goldman Sachs sobre Bitcoin. Claro, y cuando estaba en 68.000, JP Morgan te decía, bueno, el código de Ethereum tiene más futuro que el de Bitcoin. Y Goldman Sachs te decía, porque hay mayor implementación mundial del Bitcoin. Es decir, pues ¿qué te están diciendo? Compra este o compra el otro. Nosotros confiamos más en tal. Te lo están vendiendo ellos. Y ellos son los que ganan con sus informes en los que te están engañando. Entonces, bueno, pues si yo estoy viendo eso y me estoy riendo y lo estoy publicando y lo estoy diciendo con vosotros, ¡no, porque no tienes ni idea de Bitcoin, porque no conoces el código! Pues, tal. Pero si yo no necesito conocer nada de eso, estoy viendo cómo se cambia en un mercado organizado y estoy viendo cómo lo manipula. ¿Para qué necesito saber lo que es? Te hablo de Bitcoin y te hablo de patas de sillas y te hablo de móviles y lo que quieras. Si lo haces cotizar en un mercado organizado, ya lo has sacado del dominio técnico y lo has metido en el dominio especulativo, que es el que era el mío. Con lo cual, ahí sí puedo decir lo que es. Con lo cual, ya veréis lo que acaba el Bitcoin. Mira, yo esta pelea la tuve con las multidivisas. Cuando empezaron las multidivisas, yo lo expliqué. Digo, os están engañando. No, porque el yen no rebota, porque está muy bajista y si yo abro hipoteca en yenes, la deuda va a caer y además los tipos de interés son muy bajos. Digo, os lo van a girar al alza, ya lo verás, al yen. No, porque se lo giraron al alza. Una vez que ya le colocaron todas las hipotecas multidivisas, se lo giraron al alza. ¿Por qué? Pues porque había comprado el sistema financiero yenes, entre comillas, muy baratos con respecto al dólar y en el momento en el que los tuvieron en dominio, en propiedad, se los colocaron a todos los titulares de hipoteca multidivisa y a partir de ahí empezaron a ver aumentada su deuda porque el sistema financiero hizo subir el activo, que es el yen. ¿Por qué? Porque ellos se lo habían prestado a los titulares de multidivisa y a partir de ahí, si hacían subir la cotización del yen, hacían subir la deuda. Era así, claro. Bueno, muy interesante, ¿eh? Te preguntan ya por NFTs y por todo, pero no nos vamos a ir, que quiero preguntarte un poco por el mercado, ya que la palabra recesión se ha instalado, también por Indra, algunos títulos que te preocupan. Citado un paso aleatorio por Wall Street, no es el mejor libro, pero es uno de los primeros que yo me leí. Lo bueno que tiene que estoy en casa es que tengo todos los libros aquí a mano, ¿vale? Y así aprovecho y os digo, de Elon Musk, ¿vale? Para que entendáis un poco su vida y todo. A mí este me encantó, me llegó por casualidad porque nos llegan muchos libros a la radio. Es que le quité la carátula. Se apellida Vance, el que lo publica, ¿vale? Ediciones Península, lo tiene en España por si os apetece leer un poquito más sobre este empresario. Bueno, a ver, que ya la palabra recesión está... Un comentario antes de lo de la escala lineal logarítmica, lo de la brujería. Dime. A mí me parece brujería lo que hace Messi. Me parece brujería. Es decir, coge el balón en un sitio, desaparece el balón aparentemente y aparece en la portería contraria. Es algo así. Es decir, cuando no sabes hacer algo, es normal que te pueda parecer brujería lo que hace otro.
No os creáis eso. Si lo hace un ser humano, es que es posible. A partir de allá es aprender a hacerlo. Porque si yo no lo sé hacer y lo hace otro y lo considero brujería, pues es porque tengo una incapacidad para algo. Pero eso se adquiere con la destreza y con el tiempo. Digo, para que no os engañéis en ese tipo de cosas. Es posible. Otra cosa es que sepamos hacerlo o no. Se aprende con el tiempo, ¿eh? Yo, en ese sentido, sí que os animo a que practiquéis todo lo posible. Si no, es que si no, vais a quedaros siempre en el mismo lado. Claro. ¿Hablabas, perdona? No, yo te iba a decir que yo soy más de Iago Aspas que de Messi, pero bueno, creo que tú no eres muy futbolero. Vamos a... Ah. O sí, a lo mejor. A ver, vamos al mercado. La palabra recesión se ha instalado. Alberto, ¿qué? Entonces ya el mensaje ya ha calado y algo va a cambiar. Indra, no sé si podemos abrir el gráfico y hacer algún comentario a lo que... Bueno, pues a lo último que ha sucedido. Yo creo que ahí hay un poquito de... Vale, vamos a hacer dos cosas importantes que están sucediendo ahora mismo para esta semana, la que viene. Estamos ya viernes, que es lo de Efentis y lo de Indra, ¿de acuerdo? Que seguramente nos va a servir para casos similares. Vale. Recuerden, yo el lunes pasado nos preguntaban con Rocío Arbiza sobre Indra. Y yo explicaba, tengan cuidado con Indra por una razón. Porque ya en el pasado, y concretamente hablo de noviembre de 2021, se produjo la salida de un gran inversor, no sé si quién era exactamente el que lo había vendido. En su día se dio la noticia por muchos sitios. El caso es que compraba una empresa vasca, pero salía uno de los grandes históricos formadores de miembros del núcleo duro de Indra, ¿no? Y salía en niveles de 11. Y esa participación que vendía ese individuo en noviembre de 2021 la adquiría una empresa vasca. Y yo explicaba, cuando alguien del núcleo duro sale, normalmente hay que entender dos razones, dos aspectos muy importantes. Primero, el que está en el núcleo duro, es decir, un accionista de referencia de una compañía, conoce muy bien la compañía, sabe lo que hay realmente dentro de la compañía. Y no solamente sabe lo que vale la compañía, también sabe lo que no vale. Si yo sé que no vale 11 euros y el valor está a 11 euros, vendo la compañía, el que entra, atentos, sabe que la compañía no vale eso, pero la va a comprar ese paquete accionarial, porque la actividad de la compañía le interesa para otros menesteres. Es decir, yo cuando sale alguien importante y entra alguien grande, es decir, ese paquete importante lo compra alguien, es porque le va a servir, por ejemplo, para efectos políticos. La empresa que ha comprado, investiguen, verán cómo a efectos políticos le interesa comprar Indra. Y el que ha salido le interesa venderla, porque sabe que no lo vale y en el futuro va a haber una entrada importante del Estado que a él no le interesa. Luego él vende en 11. ¿Qué ha pasado? La guerra de Ucrania disparó inmediatamente el valor después de haber caído, porque de 11 no ha vuelto apenas a cotizar en 11, más que un momento, y luego se produjo la caída y ahora ha vuelto a 11. Lo tenéis aquí en el gráfico, todo el movimiento. Aquí sale en esa zona 11 ese accionista importante, tiene ese latigazo de la guerra de Ucrania y vuelve a 11. Y el lunes pasado nos vuelven a preguntar y yo lo vuelvo a recordar. Vuelvo a recordar la historia de noviembre. Yo no entraría por esto. Es muy peligroso estar en Indra por esto. Pero usted haga lo que quiera. Es decir, si supera 11 o coloque un stop aquí o lo que le dé la gana. Pero yo no creo que haya que estar en Indra. Bueno, pues ya lo veis. Hoy se publica la noticia de que sale otro accionista de referencia. Y para salir él, ¿qué ha hecho? Hacer subir la cotización, ese núcleo duro, durante un tiempo para que él salga y el valor se desploma. Es decir, que en los sitios en los que les digan a ustedes, entre fulano en la compañía, porque la noticia hace 7 meses no era sale alguien, sino entra una empresa vasca con el 5%. Y yo les dije, si ha salido es porque, o sea, si ha entrado esa compañía es porque alguien ha vendido. ¿Quién ha vendido? No se dijo en ese momento. Pero yo me he enterado luego de quién era, por eso he dicho que estaba intentando recordar quién era el que había salido. Entonces, ¿por qué no se dijo? Porque no interesa decir quién sale, interesa decir quién compra. Ahora ya, una vez que han tenido el batacazo, te dicen, ha salido no sé quién. Sí, no se fíen ustedes de este tipo de cosas, porque Indra lo más normal es que si ya está en el candelero es por algo. Y vean ustedes la caída que ha tenido en el último, pues mire, ya solamente
la caída que ha tenido en las dos últimas sesiones, desde el miércoles hasta ahora, ha caído un 20%, desde el miércoles, desde el cierre de ayer menos. Pero es que ayer ya tuvo mucha caída. Entonces, tened mucho cuidado con eso. Efentis. Vais a entender por qué en Efentis, yo durante los últimos años siempre he desaconsejado entrar. Porque hoy ya nos dicen que en Efentis va a pasar lo de Abengoa, que va a ser que no. ¿Por qué va a ser que no? ¿Por qué va a ser que no se le va a ayudar a Efentis? Porque ya las acciones las tenéis vosotros. A Efentis se le ayudaría si las acciones las tuviera esos núcleos duros de los que hablo que están muy cerca del poder, que son grandes empresas, ya sea bancos, ya sea X, es que no quiero hablar de uno concreto porque en cada caso es uno. Si quien tiene Efentis es un banco, ahí sí se le va a ayudar. Pero si lo tenéis vosotros, no se le va a ayudar. ¿Y por qué está claro que lo tenéis vosotros, las acciones de Efentis? Bueno, vosotros, no los que estáis aquí con nosotros, sino los pequeños inversores. Porque el precio ha venido cayendo durante tiempo y en cada caída a los pequeños inversores siempre se les ha dicho, hombre, esto es una gran oportunidad de compra, hombre, yo prefiero comprar aquí que allí. Cierto, ese tipo de cosas que son ridículas. Valor hay que comprarlo cuando va a subir, no cuando es un valor que en teoría está más barato con respecto a cómo estaba antes. Y Efentis en ningún momento realmente ha dado la idea de que iba a cambiar de tendencia. Tenía calentones para atraer a los incautos a comprar. Y ahora tenéis un Abengoa 2. Es lo que hay. Es decir, no entréis en caídas grandes porque tal. Ese tipo de cosas son peligrosísimas. Muy bien, joder. Este directo es muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno, siempre son interesantes. Sí, Alberto, a ver, porque se me acumulan las preguntas. Estaba, a ver, esta mañana, no lo he comentado con Luis Vicente a las 7 de la mañana, pero se me quedó el tema en la cabeza. Bloomberg saca un tema, como es Bloomberg, que le tengo mucho respeto, pues me extrañó. Un informe de Société Générale, que lo estaba buscando ahora, según el cual un estudio de las crisis de Société Générale, empezando las valoraciones del mercado en 1870, Shafai, según el cual, analizando 150 años de historia, el S&P podría tener otro 24% de caída, ¿vale? Que es mucha caída. Pero lo uno con Bridgewater, ¿no? El fondo este de Dalio, que esta semana se conoció que tenía una apuesta de 10.000 millones, me suena que era aproximadamente bajista en Europa. Me gustaría comentar todo este contexto con lo de la palabra recesión, entre otras cosas porque en algunos de los últimos programas nos has explicado, ¿no?, el tema de cuando ya la recesión ya la cita todo el mundo. Ayer yo estuve con algunos presidentes del IBEX y ya la palabra recesión no se cortan un pelo en citarla. Cuando, ¿no?, parece que es una palabra tan negativa que tienes que medirte mucho a la hora de utilizarla. ¿Qué ves en el mercado que pueda hacernos pensar que todos estos titulares que nos saltan de Bloomberg o de otras agencias de noticias, los tenemos que tener en cuenta o no? A ver. Vale, es varias cosas. Es lo que has dicho, es súper interesante. Fijaos, normalmente las posiciones bajistas te las dicen cuando ya esas posiciones probablemente se están empezando a cerrar. Es decir, a ti Bridgewater, cuando ha abierto esa mastodóntica posición bajista, no te ha dicho, oye, voy a abrir cortos mañana. No, te lo dice cuando esa posición ya se ha desarrollado, ya tiene cuerpo y obviamente tú, él, como ya hay un gran sentimiento negativo en el mercado, le interesa ir recomprando. ¿Y cómo consigue recomprar? Pues diciéndole al mundo, oye, fíjate que tengo una posición súper bajista, esto está fatal, va a caer mucho, porque como yo tengo una posición muy bajista, y el incauto dice, uy, pues fíjate, entre que me están hablando de recesión, entre que este tiene una posición súper bajista, entre que tal y que cual, yo voy a vender. Fíjate, tú ya estás vendiendo con una caída ya del S&P 500 de un veintitantos por ciento, lo cual, eso no significa que haya dejado de caer, ¿eh? Ahora vamos a explicar. Del 21%. Bueno, pues cuidadín. O sea, probablemente ya esa noticia la estamos conociendo porque ellos ya están planteándose ir cerrando esas posiciones bajistas y necesitan comprar. Y para comprar, si no salen títulos a la venta, ellos comprando suben los valores y pierden dinero. Porque cuando suben el valor tienen que cerrar la siguiente posición bajista más arriba. Con lo cual, la mejor manera de cerrar esas posiciones es que aparezcan títulos a la venta. ¿Cómo aparecen títulos a la venta? Recesión, estoy muy bajista, esto va a caer mucho, el S&P 500 va a caer un 24% más, ¿os suena? Lo que no os decían en septiembre y en octubre y en enero. Yo en enero cuando explicaba digo, ojo, que a finalizar año tiene que aparecer un malo. El mercado tiene que recortar y tiene que aparecer un malo.
Bueno, pues fíjense de casualidad. Se me cago recorta y aparece Putin. Casualidad, ¿eh? Entonces, este tipo de cosas hay que entenderlas, porque los grandes mastodontes necesitan tiempo para ir cerrando esas posiciones y necesitan que el mercado siga cayendo más para ir cerrando esas posiciones mientras todo el mundo va vendiendo en pánico. Es decir, que lo más normal es que al mercado todavía le quede más caída, pero no le quede cuando ya nos confirmen en la mesa que está la recesión, que vamos a morir todos, que va a ser todo terrible, ya no les quede tanta caída. ¿De acuerdo? Entonces, estar un poquito pendiente de ese tipo de estrategias, porque nos las cuentan siempre tardes. No, no, no creáis que estos grandes Bridgewater, estos grandes operadores del mercado, a nosotros nos van a dar una información que a nosotros nos vaya a resultar rentable. No, no. Te van a dar una información engañosa siempre. Y si te están diciendo ahora mismo que están en ASML Holding y en todas estas bajistas, es porque esas compañías, de aquí a un tiempito, mientras el mercado cae, van a ir formando un suelo para volver a subir. ¿Vale? Pero hay que darles tiempo. ¿Por qué a mí no me gusta decirlo ahora esto? Bueno, ahora es cuando sale la información, pero no me gusta daros una idea de que esto ya ha terminado de caer, porque esto es un proceso de tiempo. Recordad que los techos son procesos de tiempo y los suelos también. Así es que tened paciencia. Todavía no es el momento de comprar y olvidarnos. Pero sí que va acercándose con toda la información que nos está dando Laura. Bueno, y además, lo que sí que tenemos todos claros es que en cualquier caso, y aunque en el supuesto de que la información fuera buena, nunca vamos a ser los primeros en enterarnos. Entre otras cosas, aunque solo fuera porque, imaginaos, una banca de inversión cuando tiene una serie de clientes, lo que no va a hacer es sacar una nota que sepamos todos y que se entere todo el mundo cuando cobra determinados clientes por darle un asesoramiento exclusivo. Entonces, nunca vamos a ser los primeros en enterarnos. Entonces, a lo mejor la información está bien, pero ya sabéis que con que la información nos llegue 2 semanas después, que parece que en un periodo temporal de nuestra vida no es nada, pues a lo mejor ya, bueno, pues o 2 meses después o 1 mes después, pues ya no es lo mismo. Oye, por ir alguna cosita al mercado, por aquí pregunta, venga, por Roche, Hilton, me ha apuntado, no sé si es que hay algo, por si acaso, por si tú tenías algún título en la recámara, Chris, a ver, ¿quién, algún título más han preguntado? A ver. ¿Qué le pasa a Roche? ¿Hay alguna cuestión concreta? ¿Alguien ha citado Roche, Prismian en Italia, vale. Hilton, por si alguna, en alguna cosa de estas ves algo interesante o no, ¿eh? Luego vaya vale. Palo también, nos dice Finanzas RH Arcelor, que vaya semanas que llevamos. Bueno, son buenas. A ver, hay que especular en los dos lados, en el alcista y en el bajista. Si hay desplazamiento es bueno. O sea, que no es nunca, o sea, tener habilitadas las dos operativas. A ver, hay muchos valores que están con pinta de seguir cayendo. Pero eso no significa que vaya a ser una hecatombe, significa que van a seguir cayendo. Roche es uno de ellos. Roche ahora está en un soporte importantísimo. Que significa que probablemente, voy aquí a darle a actualizar el gráfico, Roche probablemente durante estos días caiga algo más, pero ya está cerca de un soporte. Si es que es de cajón, o sea, está aquí. Entonces, bueno, está en zonas de 2,80 el soporte, está en 306. Luego, lo más normal es que caiga algo más, ahí vaya dejando de caer. No sé, es que, a ver, en el mercado todo en general tiene pinta de recortar. Y eso no está mal, hay que dejarlo que caiga, hay que incluso, pues eso, habilitar esa operativa en el lado corto y también disfrutar de las caídas. No sé, mira, hace ya cosa de un tiempo os explicaba por qué yo creo que el mercado va a caer más. Llevo ya tiempo explicándolo. Pues el mercado está cayendo más. Pasa nada. Es decir, ¿quién sufre ahora? Pues el que no tiene CFDs y puede habilitar su operativa en el lado corto. El que tiene CFDs y puede tener la operativa en el lado corto no está sufriendo. El que tiene futuros tampoco está sufriendo, tiene que inmovilizar más dinero. ¿Por qué yo defiendo los CFDs? Porque sé que para los pequeños especuladores es más flexible. Para quienes especulamos en futuros, pues bueno, nos da un poco igual. Pero a mí es que me gusta que no tenga que tener gran dinero, gran parte del dinero inmovilizado el que nos lee, que pueda hacerse unos cortos y pueda disfrutar del mercado también en el lado bajista. Entonces, no tienes por qué estar sufriendo por lo que está haciendo Roche. ¿Cuál era el otro que nos han dicho? ¿Hilton? Hilton, sí, la consulta de Roche de Cholo nos decía, hoy acabo de entrar al activar un pequeño doble suelo, ¿hasta dónde puede subir o podría ser un punto en el que recupere Roche, la tendencia principal? ¿Doble suelo? Espera. Roche Holdings, sí, es el RIC. A ver. No, Roche Holding no ha activado un doble suelo, no lo ha activado. Que está cerca de una zona de soporte importante, sí, tiene dos zonas. Una es justo la zona 2,96, donde ya está casi tocando, y otra la zona 2,80, que es la más consistente. Pero no. ¿Qué coño? Bueno, que va a activar un doble suelo. Si eres muy... Hombre,
Que yo especulo muy rápido. Pues hombre. Mira, vale. Joder, es que especuláis muy cerca del mercado. Ya voy a mirar, voy a explicar por qué ha activado un doble suelo, según él. A ver. Vale. A ver, vámonos al doble suelo que le ha dicho. En fin. ¿Cómo está cotizando ahora Roche? ¿Lo tienes? Que no lo tengo yo No, actualizado yo a tiempo real. no tengo aquí la pantalla de cotizaciones en casa. Bueno, Sí, seguro que pues puedo mira, buscarlo ahora. fíjate, sí, porque habrá superado zonas, por ejemplo, de 308. No estéis así, en esa especulación tan rápida. Yo os lo sugiero porque es muy peligroso. No sé si lo puedo mirar yo en mi móvil, porque es que aquí es justo el mercado que no tengo, todos los demás tengo habilitado tiempo real, todos. El único que no me han dado visual chart tiempo real es el mercado de Suiza, les tengo que llamar. Voy a ver si lo miro ahora mismo aquí cómo está. Lo estoy intentando yo sacar en Reuters, a ver si puedo, porque tampoco hay veces que no queda error, ¿eh? Bueno, si no está en un móvil, estará en el otro. Vamos a verlo. A ver, Roche. No, no puedo. A ver, no, yo lo voy a encontrar si me dejas sin ningún problema. Sí, Roche Holding está cotizando ahora mismo. 311,85 puede ser. Pero vamos a ver, ¿pero qué doble suelo es ese? Vamos a ver. Vamos, sí, no, me cuadra perfectamente. Él lo que ha hecho Vale. es lo siguiente. Él, o debería haber hecho, más o menos es esto. Y efectivamente, ha superado esa zona. Aquí está. Vale, 311 está Sí, es lo que justo. me es la cotización que me sale aquí, 311,7. Vale, 311. Vale, para un rebotito, sí, voy a ampliar gráfico, pero yo es que sugiero que tengáis cierto cuidado. ¿Por qué? Vais a ver por qué. Porque ese doble suelo, para ser consistente realmente, no quiero pedir mucha cotización porque va a tardar en salir. Vale, ahora él mismo ya nos va dando el tiempo. 313,80 es como está ahora. Lo tiene que tener ahí marcado. ¿313? Sí. Bueno, pues eso es otra cosa. Sí, estamos hablando de si está en 313. A ver, vamos a ver. 313, aquí. Bueno, pues sí, una subida hasta 320, sí, es muy probable, sí. Sí, no está mal tirado, ¿eh? Pero claro, tú especulas para muy corto plazo. Yo, ¿por qué no puedo invitar a esa posición larga? Porque es dentro de un valor que tiene pinta de todavía seguir recortando más, ¿vale? O sea, en el tiempo. Hasta la zona 300, a ver si la... Sí, 320, pues puede ser. Es una posición muy, muy peligrosa, ¿eh? La que tienes abierta. Muy peligrosa, porque el precio de Roche va a explicar por qué. Porque yo desconfío. Mirad, esto que tiene aquí arriba, este movimiento, esto porque se ha duplicado, vale, este movimiento que tiene aquí arriba, os lo voy a dibujar. Esto es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque te indica que durante mucho tiempo se han estado colocando títulos en un valor que cada X tiempo marcaba nuevos máximos, ¿eh? Estoy hablando de la figura esta que veis, 356. Bueno, por Roche, en 356 coloca títulos, cae. Por aquí arriba coloca títulos y cae. Por aquí arriba coloca títulos y vuelve a caer. Pues en el tiempo, eso es para estar durante un tiempo penando. Pues vale, que en un valor así podáis intentar pillar algo rápido, pues puede ser. Yo le veo muy poco fuste, ¿eh?, a esa posición. Veremos, veremos por Bueno, qué. O bueno. sea, es muy peligrosa esa posición alcista. Porque no Oye, por le el hecho tengo. de que tengas un doble suelo, eso tiene muchos visos de cumplirse. A veces sí y a veces no. Cuidado. Ya. Bueno, pero aquí está lo difícil, de los gráficos, o lo difícil No, de yo analizar. ten cuidado con esa posición, ¿eh? Porque esa posición se junta, es que es. No, puede ser que no te vaya bien ahí, ¿eh? Porque esos 313 en el que está ahora mismo coincide con una zona en la que ha frenado en el pasado caídas. No, yo tendría muchísimo cuidado con esa posición, ¿eh? Pero muchísimo. Eso normalmente es, yo lo que yo llamaría falta de simetría. Cuando hemos hablado de dar la vuelta al gráfico, es falta Sí. de simetría. Yo os he explicado antes lo de dar la vuelta al gráfico porque a una persona con falta de simetría le va a resultar más fácil ver eso. Esa operación que él ha abierto. Falta de simetría. Porque yo no necesito darme cuenta, o sea, dar la vuelta al gráfico para darme cuenta de que es peligrosísima esa posición. Muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tú vas a querer vas a intentar especular para giros al alza. Y no para darte cuenta de que no tiene cuerpo ese giro al alza como para que tú abras una posición alcista. Falta de simetría. Yo creo que es muy peligrosa esa posición, ¿eh?, que estás abriendo.
A ver, han entrado preguntas de banco, ser liquid. Hace tiempo que no le dedicamos algo a la banca, yo creo que ya tocaba. ¿Alguna cosita para acabar, Alberto? Que pues ya nos podríamos tirar un par de horas, aquí ya lo sabéis, ¿eh? Sí, Pero días bueno, como ese. cada semana tiene su ratito. Coja alguna cosa para que acabemos. Venga, no sé si quieres ir por banco. Perdón, disculpadme más porque es que ya mi catarro va increciendo y hasta me cuesta hablar y todo. Guille me Sí, está yo me quitando la estoy dando imagen de la rayas lectura. también para que no te toque mucho hablar. A ver, en la banca claramente todavía tienen pinta de caer, en general. Y digo en general porque vamos a mirar los gráficos de los grandes. Los gráficos de los grandes, tú puedes encontrarte estos días con un rebote de BBV hasta una zona de resistencia. ¿Cuál es la zona de resistencia? Por la que estoy marcando ahí en el gráfico. Zonas de 4,50. Eso es normal. ¿Eso significa que tú tengas que confiar en la banca? No, porque la velocidad con la que están cayendo, con la que están cayendo, hace normal que en momentos grandes de sobreventa tengan ciertos rebotes. Pero esos ciertos rebotes no implican que cambie la tendencia. Implican que todavía se están viendo contagiados de ese sentimiento global negativo en torno a la economía. Luego, probablemente la gran banca sea probablemente objetivo de compra de aquí a un tiempo cuando nos confirmen todos esos designios de recesión y de cosas por el estilo. A partir de ahí, bueno, pues cuando eso suceda, seguramente los bancos ya habrán caído y será el momento de comprar. Tened cuidado cuando estamos oyendo fantasmas en el horizonte. Fijaos que tampoco creo, yo tampoco creo que el mercado, bueno, se cae, por ejemplo, imaginaos el mercado un 10%, un 15%, el DAX, por poner un ejemplo. Pues no pasa nada, un 10%, un 11%, un 12%, no pasa nada. ¿Qué hay nos dicen que hay recesión? Bueno, pues veremos a ver qué pasa, cómo se está, si es que hay un giro al alza o no. No significa que cuando haya, nos digan que hay recesión hay que comprar, no. Significa que cuando los que no han vendido oigan que hay recesión, preguntarán, oiga, ¿se puede estar ya en el mercado? Eso es porque no han vendido y tienen un sufrimiento encima que les está a punto de hacer saltar los remaches y quieren que les des un aliento. A los Sí, especuladores hay que, es verdad, tranquila. es verdad. ¿Perdona? Sí, no, no, que tienes razón, que buscamos la confirmación de lo que deseamos que va a pasar. Claro, pero los que estamos especulando tenemos que estar tranquilos. Todavía en ese momento seguramente estemos buscando el lado bajista y hay que decir ya, cuidado, cuidado con el lado bajista. Ahora hay que dejar que esto forme un suelo para rebotar con fuerza, ¿vale? O igual hay otro malo en el horizonte, por eso hay que esperar, ¿eh? A ver efectivamente que el mercado quiere rebotar, pero ahora mismo no hay que estar en el lado, en los bancos. ¿Por qué yo he explicado que Bankinter va a ser la excepción? No, lo lógico es que lo sea. Pues hombre, porque está funcionando mejor que los demás desde hace muchos años. Pero también va a tener susto durante estos días. Es que se le ve claramente que también va a tener miedo y va, no sé. Es decir, si el lado es bajista, hay que estar bajistas. Que sí, que hay mucha sobreventa y que podemos ver rebotes durante las dos próximas sesiones. Pero son rebotes. Bueno, preguntáis que si largos en el petróleo, que si bancos, que si turismo, muy interesante va a ser el Twitch que hagamos el viernes de la próxima semana con Alberto Iturralde. Gracias a todos, disculpad mi catarrón. Alberto, cuídate mucho, gracias por tu tiempo. El martes te esperamos en el especial, os recuerdo, CFDs, para que compartamos impresiones sobre lo que queremos, podría o debería tener en cuenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que va a estudiar sobre los CFDs o cuando lo estudie para aplicar la legislación que toque dentro del mercado español. Cuidaros, chicos, buen viernes, felicidades a todos los Juanes, que seguro que hay muchos Juanes por ahí, y disfrutad el fin de semana en la playa si vosotros podéis. Yo creo que me voy a meter en la cama a dormir. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Fuerte abrazo. Cuidaros mucho.